a toda la Argentina. Muy buenas tardes, país. Ayer abrí el programa transmitiendo desde un helicóptero sobrevolando las cataratas del Iguazú porque ese realmente era un espectáculo imperdible. Pero hoy cuando llegué temprano aquí al Parque Nacional de Iguazú, me puse a mirar esta naturaleza y dije, no, voy a abrir de una manera totalmente diferente, desde la tranquilidad, desde la serenidad, para que ustedes puedan observar esa caída del agua desde los 22 metros de altura, para que ustedes puedan sentir, escuchar el ruido que produce el agua cuando se estrella contra las rocas y ver esas nubes de gotitas atomizadas que permiten que penetren los rayos del sol para formar maravillosos arcoíris. Esa fuerza que tiene la naturaleza cuando uno la sabe observar, cuando uno la sabe mirar con detenimiento, porque está acá nomás, está al alcance de la mano, una de las bellezas más lindas que hay en el mundo entero. Y pasan cosas tan lindas como, por ejemplo, encontrarse con gente que es de Santiago del Estero, de Salta o del Chaco, por ejemplo, que se acerca a uno y dice, ¿saben que estábamos mirando lo que ustedes hacían con el espejo y nos llegamos acá a la provincia de Misiones? No nos podíamos perder las cataratas del Iguazú. O pasan cosas como, por ejemplo, que los misioneros digan, qué linda la transmisión desde la Patagonia, nos queremos ir al sur. Esas cosas, Víctor Hugo, son las que pasan a través de este programa. Me he quedado pasmado y además, muy contento del clima que has establecido para el comienzo del programa. Qué bueno es encontrar los climas. No siempre es fácil. Ayer toda la excitación que provocaba la inmensidad de esas imágenes que tenían que ver con todo el conjunto de las cataratas vistas desde el aire. Pero ahora, esta intimidad que produce este sitio, es como en vez de tomar la gran ciudad, imaginemos la comparación con las cataratas, nos paráramos en una esquina pequeñita, que no tiene nada que ver en la gran imagen, y sin embargo esa esquina tiene mucho que ver con la identidad de la ciudad, como este rinconcito que vos has elegido, que es una verdadera delicia, y mucho más cuando nos hagas escuchar el río, más que el golpe fuerte de las aguas cuando se golpean 22 metros más abajo, el río cuando se va hacia otros saltos, porque recordemos que este salto Dos Hermanas precede al salto Álvar Núñez Cabeza de Vaca y al salto Lanuse, que están más abajo. Cuando el río se va, que parece que se va muy tranquilo, después va a encontrar otro corcovo impresionante de la tierra. Pero este rincón y estas palabras y este clima que has elegido me parece que nos han puesto en una situación encantadora, María Belén. Ojalá que el encanto no se rompa desde aquí hasta las 3 de la tarde. Ojalá, Víctor Hugo. Quería transmitirte esos sonidos que sé que vos apreciás muy bien cuando ayer hablábamos del silencio y saber escuchar a nuestra naturaleza que tenemos al lado nuestro. Y bueno, Juan II también está en busca de esa naturaleza y en busca también de un poquito de aventura. Juan, yo quiero saber si vos ya llegaste al lugar desde donde tenés que transmitir. Belén, esto es una maravilla, ¿eh? Es impresionante. Yo creo que no te alcanza el día para recorrer los 6.700 metros que tienen las pasarelas aquí en el Iguazú. Creo que nos merecemos unas vacaciones, una semanita, ¿qué te parece? Quedarnos acá los dos solitos disfrutando. Mirá lo que es la selva, imagínate las riquezas que hay ahí adentro, ¿eh? Uno se detiene, mira las hojas, los colores, mariposas, arañas. Es impresionante todo lo que hay aquí para encontrar a nosotros que nos gusta tanto la naturaleza. Yo ahora estoy llegando al Bocetti. En un ratito nada más lo tengo a Daniel a mi entrevistado. Es espectacular. Esto va a ser único lo que usted va a ver. Dicen que va a escalar el Bocetti. Ese salto magnífico, con una fuerza impresionante. Voy a entrevistarlo y voy a preguntarle si me deja. Si me deja hacerlo con él realmente por ahí mañana. Es un poco peligroso. Él lo va a hacer para ustedes. Claro, Juan II, Daniel Kumeneski es aquel doble de riesgo a quien entrevistamos antes de ayer, que nos contó cómo él doblaba a Robert De Niro o Jeremy Irons, que protagonizaron la película La Misión, cuando ellos lo filmaron aquí en las Cataratas del Iguazú, en la zona argentina. Y bueno, obviamente esos actores no realizan las partes más riesgosas de la película, y esas sí las tiene que hacer Daniel. Toda una aventura para vos, y otra aventura también para Pablo Markovsky, quien internado en medio de la selva está en busca de cazadores fugitivos, que en realidad son esos operativos que asiduamente realizan los guardaparques en esta zona. La única Pablo Markovsky sigue internado en la selva misionera, en el interior del Parque Nacional de Iguazú.
Todos los meses se realiza un operativo en busca de cazadores que penetran la selva sin permiso para cazar parte de lo que es la fauna autóctona. En busca de la preservación del medio ambiente es que nosotros realizamos esta nota. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Alcanzan las canoas para nosotros? Sí, hacemos un lugarcito para todos. Bueno, esperame un ratito que ya vamos. Bueno, ¿saben lo que es una patrulla de guardaparques? Muchas veces, para poder prevenir y cuidar la fauna y la flora, no alcanzan las buenas intenciones. Por eso, todos los días, los guardaparques de Parque Nacional Iguazú salen de patrullaje y armados hasta los dientes en busca de posibles cazadores furtivos. Vamos a ir con ellos a dar una vuelta y a ver qué pasa. Nos van a contar exactamente de qué se trata. Y de Pablo Markowski, y de la selva, de los cazadores furtivos, pasamos a la serenidad que nos brinda la naturaleza. Y claro, siempre en medio de la naturaleza es que se generan las leyendas que son típicas de cada lugar. Mario, ¿por qué no nos contás alguna típica de la zona de aquí? Sí, bueno, Misiones, muy rica en mitos y leyendas. Así como los norteamericanos tienen sus personajes conocidos, como ser Superman, el Guasón, el Pingüino, el Acertijo, Batman, Robin, la Mujer Maravilla, Pies Grande. Nosotros los misioneros también tenemos nuestros conocidos personajes, que es el Camba Bolsa, Camba es negro, la bolsa, negro la bolsa, significa. El Yasillateré, que es un duendecito rubiecito caminante con pelito de oro. Más o menos, no tan bonito que como lo tenés vos. A mí me han contado la del pomberito, bueno, ese enano que va silbando a la hora de la siesta. Sí, después viene el pombero. Bueno, todos ellos ¿Cómo es la del pomberito? Cuéntela, bueno, si la gente se entera. Además a Víctor Hugo le va a encantar. El pombero, si bien es cierto que es un re amigo, es re amigo, que no lo abandona a uno por nada del mundo, ni en los enrederos. Pero hay que tener cuidado porque es mañero. ¿Es mañero, pomerito? Le suele gustar de la mujer del amigo. Más todavía si es linda. Entonces, el pombero en ese caso es mañero. ¿Y cómo se usa esa leyenda en el trato diario de la gente? Bueno, acá esto es muy típico, es algo muy nuestro. Después lo tenemos, por ejemplo, al... Pero el pomberito, por ejemplo, sí. Que dicen, cuidado que ahí viene el pomberito. ¿Cómo es que se usa cotidianamente esa leyenda? Sí, no, es como dicen en algunas partes, dice el pata de lana, por ejemplo. Le dicen, bueno, en ese aspecto es peligroso el pombero, en ese aspecto. Muy peligroso el pombero. Bueno, le agradecemos muchísimo. Vamos a seguir entonces con las leyendas de aquí, de la zona de las cataratas del Iguazú. Y transmitiendo desde este lugar que es increíble. ¿Por qué no disfrutan? ¿Me los imagina ustedes sentados en el living de su casa, en familia, quizás de vacaciones, viendo el espejo, o en el cuarto, tirados en la cama, con el ventilador de techo? ¿Sí? Disfrútelo. Sienta las cataratas del Iguazú, que son suyas. Están al alcance de su mano. En los años 50, Hollywood escondía un oscuro secreto. Son comunistas. ¿Por qué crees que debes protegerlos? Necesitamos prevenir al país de las ideas que transmiten a través de sus películas. Todos podían ser acusados. No soy comunista. Fui a un par de reuniones hace 10 o 12 años. Todos podían ser presionados. Quieren que delate a mis amigos, quieren que les dé nombres, que involucre a gente inocente. Todos podían ser víctimas de la más siniestra casa de brujas. ¿Qué te pasa?
Me citaron los del comité. Robert De Niro, culpable por sospecha. Estreno hoy a las 22 por Canal 9 Libertad. Hoy vuelve Lucho Avilés y trae en sus valijas el nuevo entretenimiento que causará sensación. En busca de la perla negra, el primer juego telefónico en el que todos los llamados tienen premio. En busca de la perla negra, en Indiscreciones con Lucho Avilés. Hoy a las 3 de la tarde, por Canal 9 Libertad. Tengo el poder. Tiemblen curranderos, manochantas, taradotistas, parasitólogos, porque tengo el poder vivificante de la alegría y vigorizante de la esperanza, el poder energizante del optimismo y estimulante del entusiasmo, el poder curativo de la fe y balsámico de la risa. ¿Quieren ser poderosos? Traspongan el portal de la noche. Desde este lunes, 5 de febrero, a las 12 de la noche. Aquí, en Canal 9. La Escuela de Instrumentadoras Quirúrgicas de la Policía Federal Argentina ofrece formación profesional de elevado nivel académico, apoyada por la más alta tecnología de punta en su centro quirúrgico. Una oportunidad en tu vida para ayudar en la vida de los demás. Informes e inscripción Uspallata 3400 Capital Federal. Vacantes limitadas. ¡Lucía, por Dios! ¡La mataron! ¡La mataron! Bueno, parece que al asesino no le interesan únicamente los modelos. ¿Qué culpa estás pagando para pertenecerle a otra mujer? Modelos. Hoy a las 5 de la tarde por Canal 9 Libertad. El espejo desde Salto Dos Hermanas en las cataratas del Iguazú. 1300 y pico de kilómetros. Me gustaría ver un cuadro, un dibujo que está allí, que en algún momento apareció. No sé si podemos tomar un primer plano para mostrarles cómo estamos haciendo nuestro programa y lo que es apenas un dibujo, algo que está más cerca de la imaginación que de la realidad. Nosotros podemos, abriendo las cámaras, convertirlo en este paraíso que ustedes en estos momentos pueden compartir con nosotros. Viene el Salto Dos Hermanas desde lo alto. Hay una cámara que todavía no nos está respondiendo como queremos. Este es el cuadro general de situación. Allá en lo alto, en el número uno, si la cámara penetra al costado del salto que tenemos a nuestra izquierda, ahí tenemos una cámara que ustedes verán en cualquier momento. Esa cámara toma el Iguazú alto, superior, cuando viene. En la cámara, el lugar 6, el punto 6. Allí está una cámara, ya va a aparecer. Aparece, se nos va la imagen, son los trabajos que tenemos que ir haciendo sobre la marcha. Después tenemos el Salto Dos Hermanas. Podemos abrir para ver directamente el Salto Dos Hermanas. Y después del salto, el río que se va. Aquí el agua ya ha golpeado, ya ha caído. Y aquí el río que se pierde. Pero no se va demasiado lejos, por lo menos no con esta tranquilidad, porque se convertirá en otros saltos. Y ahora tomamos otra vez los dos saltos que componen el Salto Dos Hermanas, que es el núcleo fundamental de este programa, buscando un poco más la intimidad de las cataratas del Iguazú, para ver que además de esa imagen imponente, hay sitios así de queribles y así de disfrutables, donde el contacto con la naturaleza es realmente un regalo de Dios. María Vélez.
un regalo de Dios que es apreciado no solamente por los turistas argentinos que se llegan hasta aquí, sino también por turistas europeos. Y mirá vos con quién nos venimos a encontrar. Yo lo leo, yo voy a hablar en castellano, usted habla en italiano, yo no sé italiano. Pierino Ambrosi, que es intendente de la comunidad de Staffolo, ¿no? Provincia de Ancona, en el centro de Italia. Centro de Italia, sì. Bellissima città, dove si produce dell'ottimo vino, molto famoso, vino verdicchio, conosciuto in tutto il mondo. Pero se vino desde allá, aquí, a las cataratas del Iguazú. Dígame, sí. ¿Cómo fue ese encuentro con esta naturaleza que a nosotros nos parece tan maravillosa? Un encuentro hermoso, muy, 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 muy lindo. Excepcional. Una natura così, per noi, è un sogno. ¿Necesitaba ese sueño para su vida? Sí, sí, es un sueño. Es un sueño realizado en esta... Sembra di essere al paradiso terrestre. ¿Y quién lo atrajo hasta esta zona? Pubblicità. Pubblicità e parenti di Altagracia. Osvaldo e Linda Sbrola. Son parientes suyos que viven ahí en la provincia de Córdoba. Hai visitato l'Argentina, Buenos Aires, Mendoza, Paraná. Un paese muy, muy bello. Qué lindo que está acá. Bienvenido a la Argentina, bienvenido gracias. A las cataratas del Iguazú. Nos alegra muchísimo. María Belén. Acá, María Belén. Sí, Víctor Hugo. Questo signore ha delle cascate, delle marmore in Italia. La conoscete? La conosco perfettamente, ma non è paragone. No. È piccolo, piccolo, piccolo. Questo è muy, muy, muy grande. E quella che abbiamo... sopra il Tiber. Il Come Tiber. Non ho... sì, ma non ha paragone. C'è un'altra, perché hai dos cascadas in Italia che también sono bastante conocidas. Los italianos aman estas cascadas, però no hay una comparación posible, non è possibile fare una comparazione con queste cascate dell'Iguazú. No, non c'è, è come parlare giorno e notte. Il dia e la notte. Due cose differenti. Questa è immensa, grandiosa, spettacolare. Cascata delle Marmore è bella, molto alta, ma non come questa. Cascata delle Marmore, quella là, una, finito. Allora dovete dirlo in Italia e a tutta l'Europa, questo che abbiamo qua. Ah, io lo dirò a tutti, ma ho anche filmato oltre un'ora di queste cascate con mia camera, ieri la parte brasiliana, oggi la parte argentina, ho filmato per oltre un'ora, farò molto pubblicità. Grazie, tante. Grazie a voi, ciao. Ciao. Nuestro saludo de la Argentina a toda Italia, ¿eh? No, gracias. No. Es tan lindo, Víctor Hugo, porque hoy, por ejemplo, me encontré por aquí, por la pasarela, mientras caminaba, recorriendo y empapándome de toda esta naturaleza, tratándola de sentir para transmitir bien lo que es esto, porque uno después está en la vorágine del programa, la transmisión en vivo, y realmente uno necesita estar muy imbuido de ese paisaje para poder llevarse a la gente que está en su casa. Me encontré con los noruegos y los suecos que estaban ayer, ¿te acordás? Bueno, estaban encantados, ya los pasamos para este lugar de la Argentina, están instalados en Puerto Iguazú. Y quien sigue caminando en busca de la meta, que es el Salto Bossetti, en honor al naturalista, al científico que trabajó en esta zona, que es Carlos Bossetti, es Juan Segundo. ¿Ya pudiste llegar, Juan, ahí? Estoy, Belén, en el lugar, el Bossetti más impresionante que nunca. El otro día yo no lo vi así, se ve que con las lluvias viene con más fuerza. Sentí lo que es la fuerza del agua, porque realmente vale la pena estar acá. Yo me estoy ensopando en este momento, lo estoy esperando Daniel, no sé dónde anda, y estoy empezando a imaginar qué es lo que va a hacer este señor. Va a subir por ahí arriba, va a escalar, es un peligro. Realmente este señor, espero que sepa lo que está haciendo, es espectacular, ¿eh? Para que lo vea todo el país, un doble de riesgo, subiendo el Salto Bossetti hasta llegar ahí a la punta. Yo realmente, ahora que estoy acá, te digo, no me animo, no lo voy a hacer. De todas maneras, le voy a preguntar cuáles son las técnicas para llegar hasta ahí. ¿Y sabes qué? Acompáñame. Le voy a preguntar a estos chicos que están acá de turistas, a ver qué opinan de este señor. Discúlpame. Hola. ¿Sí? ¿Cómo te va? Del Espejo somos. ¿Vos crees que un hombre puede subir por acá escalando? Y creería que sí. ¿Sí? ¿No te parece peligroso?
Es peligroso, pero la aventura vale. Está excelente para subir ahí. ¿Y pero por dónde va a subir? Si está agua por todos lados. Y por acá, por el medio. ¿Por el medio? ¿Vos lo harías? ¿Sí? Sí, sí. Él lo haría, yo lo voy a tener que hacer entonces, ¿eh? La aventura está planteada, esto es un desafío, pero Daniel lo va a hacer para todos ustedes. Una aventura de aquellas desde aquí, desde las cataratas del Iguazú. Bueno, que lo haga Daniel Juan II me parece fantástico porque él es doble de riesgo, ya está entrenado. Ahora vos cuídate que te quiero tener conmigo en el hotel después de las 3 de la tarde que termine el programa. Como esto es un regalo de Dios, como bien decía Víctor Hugo, nosotros les podemos regalar desde el espejo imágenes maravillosas de distintos ángulos, ir mostrándoles las cataratas del Iguazú en la provincia de Misiones en la Argentina. Hacemos una pausa, disfrútenlo desde casa porque son suyas, absolutamente suyas.